en teoría municipal, pero en ese caso nosotros no nos atenemos a ello, porque hay un compromiso con el alcalde y con las ciudadanías de campaña de ver cómo ayudamos en el tema. Entonces, lo tenemos muy claro, queremos decirle cuál es el itinerario, cuál es la ruta que tenemos. En primer lugar, hay una muy clara disposición del alcalde de liderar un tema y de ofrecer inmuebles, lotes por el tema, punto número uno. Punto número dos, una vez escogido el lugar apropiado, fuera este u otro, que todos hemos visto unas grandes posibilidades, se hará un estudio, en el cual nosotros vamos a acompañarlos, etcétera, a levantar la preinversión. La preinversión la llama al Ministerio de Seguridad Social para que nos lo avalen, y sobre esa base vamos a buscar un socio, ¿cierto?, en el cual nos pueda aportar, además de lo que nosotros aportemos, dinero para construcción, dotación y operación, ¿okay? Que es lo que nos ha funcionado en otros lugares. Obviamente el estudio nos debe dar la dimensión del hospital, en el que trabajaremos nosotros, por ejemplo, parte de los recursos insuficientes, aquí es que no hay hospitalización. Entonces, pues eso, no hay priva, servicios de urgencia. Nos priva de unos recursos, el tema de urgencias es muy importante. Sí, la agenda de urgencias. Entonces, el estudio nos dirá exactamente de qué tamaño es, el tipo de hospital que se requiere. Vamos a trabajar a fondo en ese tema. Señor gobernador, la última intervención. Yo ya tengo que apurarle porque ya tenemos. Sí, lo de Famisanar, tenemos un problema de Famisanar, tiene captado casi un 80%. Nosotros le pasamos un derecho de petición, ya va para un año, y ellos nunca nos han contestado porque nos están atendiendo después de las 10 de la noche en Colsubsidio, que es el único, la verdad, que tiene captado todo el sector, y no hemos podido hacer absolutamente nada para que ellos también invirtieran en la parte de tener un servicio de urgencia. Vamos a proponer una cosa, perdón, es que me preocupa lo siguiente, mis queridos presidentes. El gobernador se tiene que retirar a la embajada americana, pero allí en el Coliseo hay 3.000 personas esperando. La propuesta es la siguiente: el gobernador nos viene ayudando seriamente en este proyecto y estamos conformando un equipo. Hoy en la reunión que tuvimos se acordó eso. Lo que voy a proponer es que cada mes o cada mes hacemos una reunión con ustedes y con la comunidad general y vamos informando los avances del proyecto. Cuando sea necesario, viene invitamos al propio señor gobernador que venga y diga: mire, el cierre fue este, así va a funcionar, pero vamos a darle agilidad porque es una necesidad sentida. Tenemos muchas, pero esta es sentidísima. Entonces vamos a trabajar en esa forma. Los quiero invitar más bien, acompáñenos al Coliseo, acompañamos al señor gobernador, que allá hay 3.000 personas esperándonos para el proyecto de vivienda que estamos haciendo.